Gracias por la sintonía. Continuando con informaciones en el ámbito judicial, las predicciones de la hoy Procuradora de la República, Miriam Germán Brito, de que no auguraba un futuro esperanzador para el caso Odebrecht, se cumplieron con el fallo de las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, que declararon la absolución de cuatro de los imputados y condenaron solo a Ángel Rondón Rijo y a Víctor Díaz Rúa. El tribunal declaró a Rondón imputado en el caso Odebrecht culpable de soborno, lavado de activos y en consecuencia lo condenó a 8 años de prisión y al pago de multa de 200 salarios mínimos. También declaró a Víctor Díaz Rúa culpable de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo sentenció a 5 años de prisión. En tanto, las juezas absolvieron a Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Tommy Galán de los cargos de soborno, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Por igual, descargaron a Conrado Pitaluga. Es necesario resaltar que hemos superado una carrera de obstáculos en este proceso, pero hemos conseguido condenas. Nosotros siempre dijimos que había evidencias para producir sentencias condenatorias. En este proceso ya ha habido sentencias condenatorias. Este proceso además nos deja con un primer caso de esta naturaleza en el que el tribunal ha ordenado el decomiso de varios bienes que permitirán recuperar parte del dinero que se ha defraudado del erario público. Con relación a los casos en los que ha habido descargo, nosotros al menos en las motivaciones que han dado las juezas en el día de hoy hemos advertido algunas contradicciones y podemos anunciar desde este momento que apelaremos esta decisión con relación a las personas que han sido descargadas. Si no hay sobornados, no hubo soborno entonces. Entonces yo me autosoborné. Yo el dinero que Odebrecht me pagaba, porque la misma jueza dijeron ahí en su dispositivo que también por esa cuenta se pagaban recursos lícitos. Y yo voy a repetir lo que mismo he dicho. O todo toro o todo vaca. O todo es mal o todo es bueno. No puede ser a media. Entonces, ellas, que las respeto su decisión, decidieron que los pagos que me hacían a mí eran ilícitos. Perfecto. Quiera Dios que no pague aquí en la tierra con el cielo lo que yo he hecho. Porque la maldad no debe primar en el ser humano. En el caso de Rondón y Díaz Rúa, las magistradas le mantuvieron la medida de coerción y no le variaron a prisión preventiva como había solicitado el Ministerio Público. Además, ordenaron el decomiso a favor del Estado de varios bienes de los imputados antes mencionados. Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, indicó que apelará las sentencias absolutorias. La juez Irka Méndez del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santiago, que conoce el caso de presunta violación sexual en perjuicio de su hijo menor de edad, del doctor Piero Perrone, aplazó para el próximo 26 de noviembre el conocimiento de la audiencia administrativa, donde el galeno solicita una nueva evaluación por parte de un perito para el niño, a fin de que se pueda determinar que éste no presenta ningún daño físico. Su abogada Laura Rodríguez indicó que el Colegio Médico Dominicano, mediante terna, escogió a un médico que será el encargado de la evaluación física del niño. Lo que se pretendía era designar un perito con el propósito de que realice una nueva evaluación física al menor de edad. Y lo propio ocurrió, es decir, el día de hoy, el Colegio Médico Dominicano sirvió al tribunal un conjunto de nombres de expertos en temas físicos de menores y de esa terna salió seleccionada una perito para realizar una nueva evaluación del menor de edad, que es una medida que desde el inicio ha solicitado el doctor Perrone para demostrar su inocencia y el hecho de que su hijo no se encuentra agredido sexualmente. Con esta nueva evaluación física a su hijo, el galeno Piero Perrone pretende demostrar su inocencia.
Este pasado martes se dio el primer palazo para la construcción del proyecto Santiago Center, que pretende crear unos 2.800 empleos cuando esté en funcionamiento. El proyecto operará bajo el concepto de uso mixto urbano, compuesto por el Hotel Santiago, un centro de eventos y convenciones, un área comercial y de entretenimiento. Santiago Center impulsará la promoción de la cultura mediante alianzas con distintas entidades y artistas para el desarrollo de plataformas que permitan dar a conocer los proyectos culturales de la región norte del país, según indicaron sus ejecutivos. Compuesto por un hotel, área de eventos y convenciones, área comercial, restaurantes y de entretenimiento, ofreciendo en un solo lugar la mayor diversidad de servicios y productos. El componente hotel está denominado Hotel Santiago, el cuyo Collection by Hilton. En el acto donde se dio el primer palazo para Santiago Center, participó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien valoró como positivo que se tratara de una edificación verde, designándola como la primera construcción ambientalmente sostenible de la región norte del país. En este primer palacio del Santiago Center, este centro incluirá hoteles, el Hotel Hilton, el centro de convenciones, un centro de entretenimientos, el centro comercial, lo que es una estructura que será levantada principalmente por santiagueros y para santiagueros, para darle bienvenida a todo el mundo y, por supuesto, a todos los habitantes de la República Dominicana. Es un orgullo para nosotros, pues, poder contar con una obra de esta envergadura, y por eso no nos vamos a cansar de agradecerles a todos ustedes. Además, se informó que el proyecto está concebido para constituirse un eje adicional del plan estratégico con miras al 2030. La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago hizo llamado al gobierno para que, en el marco de las discusiones de la reforma fiscal, se tome en cuenta la discusión para la eliminación de la exención de los $200 en las compras internacionales realizadas por Internet. Sandy Filpo, presidente de la ASIS, junto a otros directivos de la entidad empresarial, indicó que esta exención, aparte de convertirse en una competencia desleal y desigual, está enviando a la quiebra a varios renglones de establecimientos comerciales. Empresas como Amazon, Apple, Airbnb, Shein, eBay, Facebook, Netflix, Zoom, entre otras, han incrementado la venta en República Dominicana y no pagan un peso de impuesto, ni de ITEBI y mucho menos de impuesto a las ganancias, leccionando al comercio y a la industria local. Manifestaron que en el caso de que el gobierno decida mantener la medida, se le dé el mismo tratamiento a las empresas locales que además tienen plataforma por Internet. Sugieren además la eliminación de la exención, ya que este es un elemento que se está utilizando para comprar artículos que valen más de $200, fraccionando los envíos. En caso de que el gobierno mantenga la medida, sugerimos que esta se baje y luego entonces se desmonte. Teóricamente, eso incentivaría a los detallistas del país a poner una tienda fuera del país y vender solamente por Internet y cerrar sus operaciones aquí, si pudieran. Proponen también, en el caso de que no se elimine, la creación de un impuesto digital como se ha hecho en otros países, a fin de poder preservar el comercio y la industria nacional. Empresarios de Santiago externaron posiciones encontradas en torno a la reforma fiscal que el gobierno del presidente Luis Abinader pretende implementar. En ese orden, la empresaria Lina García indicó que se debe esperar que el gobierno presente el documento oficial de la reforma. Entiende que todos se deben sacrificar para su aprobación, a pesar de que son tiempos retadores y difíciles por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, otros creen que no es el momento más indicado, aunque no se tiene nada oficial por parte del gobierno. Dicen que hay que esperar cuáles serán las necesidades en medio de una resaca económica por la pandemia. Esperan además que los sectores más vulnerables no sean los más afectados. Yo creo que tenemos que esperar a que salga el documento oficial, porque todavía lo que tenemos no es nada oficial, según el mismo gobierno ha manifestado.
Entonces esperemos y será ponernos de acuerdo. Yo creo que es un momento donde todos vamos a tener que sacrificarnos y lograr por una economía más fuerte, por un país estable, y que la pandemia pues lograr salir de ella. Son tiempos retadores, pero yo creo que juntos vamos a poder salir de eso. Yo creo que una reforma fiscal, hay que ver el contexto de la República Dominicana a nivel económico. Entendemos que en cierto modo se ha estado hablando de esto. Yo creo que en este momento no es el más indicado, pero realmente no tenemos nada oficial del gobierno, solamente algo que anda por ahí, que se circuló. Hoy vemos declaraciones del ministro de Industria y Comercio hablando de que hay sectores que no se han incluido, hay otros que no, pero en fin y al cabo hay que esperar. Hay que esperar cuál es, va a ser lo que va a traer el gobierno, cuáles son las necesidades y cómo van a manejar este tema tan delicado en este momento, donde hay todavía existe la problemática de un COVID-19, donde existe la resaca de haber tenido un año y medio de paralización. Hay que ver cómo el gobierno maneja esa situación, que no sea afectado los sectores más importantes del país, los más desvanecidos, y aparte de eso también la parte productiva de nuestro país. Estos empresarios coincidieron en que hay que esperar que el gobierno emita el informe oficial sobre la reforma fiscal. Un reo que se encontraba en una de las celdas de espera para audiencia en el tercer nivel del Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago intentó escapar procediendo a romper los cristales de una de las ventanas, pero su acción fue impedida por los agentes penitenciarios que le custodiaban. El reo fue identificado como Michel Domínguez Valerio, quien guarda prisión en el penal de la Isleta en Moca. Al momento de ser sometido por los agentes, vociferaba que abusaban de él. Se incrementa el número de personas en los centros de vacunación aquí en Santiago, luego del anuncio del gobierno de que se debe presentar la tarjeta de vacunación para poder accesar a varios lugares, también por el tema laboral, ya que muchas empresas exigirán la presentación de la tarjeta de vacunación con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ciudadanos motivaron al que no haya acudido a inocularse que asista para evitar más contagios por el virus. Sin embargo, otros se quejaron de la obligatoriedad, ya que debe de ser un tema de decisión personal. Precaución de como muchas personas están, que no tenían una confiabilidad, pero lógicamente uno se cuida uno propiamente, tú sabes, uno lleva los reglamentos de uno cuidarse, tú sabes, usar la mascarilla, tener la precaución y también del trabajo lo están requiriendo. No debe de ser con presión, pero sí la están solicitando en las universidades que para cuidar a los demás. No ha ocasionado efecto en mí, pero en otra persona le ha ocasionado efecto. Entonces, ya dependerá de la persona si quiere ponérsela o no. Que se la pongan porque ya, como quiera ella. El que no la llegue a tener puede tener dificultades para entrar a algunas instituciones del Estado. También en algunos centros de vacunación, como en el caso de la Defensa Civil y el Parque Hermanas Mirabal, muchas personas acudían para la realización de pruebas PCR y de antígenos.